Bienvenidos una vez más a mi canal, Hazlo Por Ti. Hoy es martes 14 de mayo. Increíble, el tiempo vuela. Disculpen esta facha. Estoy en ropa de dormir, sin maquillaje, sin arreglarme, porque hoy viene mi amiga Mariela, una vez más, mi peluquera particular. Ella le encanta ayudarme en esto del pelo y decidí esta vez pintármelo en casa. Yo creo que la última vez que yo me pinté en casa fue hace más de 4 años. Pero resulta que como ahora lo tengo de un solo color, tengo muchas canas, me salen casi cada 2 semanas un pocotón de canas. Yo dije, bueno, mira, vamos a ser realistas. Cada vez que voy al salón son más de $200. Cuando me hacía el balayage eran como 500. Y dije, ¿sabes qué? Yo mensualmente no me voy a gastar ese dinero si tengo un color plain, un color que lo puedo hacer con un buen tinte, con buenos productos en casa, porque no hay necesidad de gastar ese dinero si lo puedo hacer así. El día que me quiera cambiar para rubia otra vez, o que tenga highlights, o un balayage, no sé si se pronuncia así, bueno, pues ya iré al salón y que me lo hagan allí. Me encantó el último salón que fui. Me lo dejaron increíble, pero realmente esto no aguanta mensualmente. Y entonces decidí probar, vamos a ver, a lo mejor no me funciona, a lo mejor hace años no me lo hago en casa y no queda bien, pero bueno, por eso no decidí hacérmelo yo sola, decidí que mi amiga Mariela me lo pudiera hacer para que me cubriera todas las canas y que vea todo por adelante, por atrás, por donde quiera. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo estoy trabajando así, ya comencé a trabajar desde temprano. Son las 8:20, ella viene después que deja a la niña en la escuela, baje a Prince, lo camine y todo eso. Y entonces vamos a estar haciendo eso en el día de hoy. Voy a estar haciéndoles un vlog, después les voy a mostrar allá afuera algo que me llegó ayer de Gira Home. Le voy a dejar la información aquí por si les gusta, me encantó, posiblemente ordene otro, porque como que me gusta, no sé, quisiera otro, está súper, súper hermoso, es un buen regalo para un cumpleaños, para el Día de las Madres, para, no sé, para muchas cosas. A mí me encantaría que me lo regalaran. Si me regalan el otro, muy feliz. Pero bueno, yo no veo bien con estos espejuelos porque están sucios. Es lo que voy a estar haciendo en el día de hoy. El jueves fue mi último día en el gimnasio. Se nota. He comido súper mal. Tomé mimosa, tomé vino en el Día de las Madres. Y quiero aprovechar para felicitar a todas esas madres que me están viendo. Sé que ya pasó, pero bueno, de mi parte y de mi familia, felicidades. Espero que hayan tenido un hermoso día. Yo lo tuve con mi hermana, mi mamá, amistades y familias. Y la pasé súper. Y lo más importante, estuve con mis 3 hijos reunidos en el mismo momento. Los vi a los 3, pero gracias a Dios los pude tener a los 3 un rato en casa de mi hermana. Y eso fue mi mayor regalo. Aparte, recibí muchas rosas, muchas flores. Si no me conocen, ese es uno de mis regalos favoritos y velas también. Entonces voy a mostrarle uno de mis ramos. Bueno, aquí ligué las de Allison. Allison me hizo un ramito hermoso, mi sobrina. Tenía estas amarillas, creo. Y unas blanquitas. Entonces el ramo me lo había regalado mi hijo Kendry. Era un ramo grande, pero yo no tenía más base. Y le utilicé esa y lo hice así. Y quedó hermoso, me encantó. Esta maravilla me la regaló mi hija Kaylee. Miren esto. Yo realmente no sé dónde ella las compró. Creo que me dijo que fue de una página en internet, de Instagram, no sé. Pero miren esto. Es un sueño. Se veía más lindo antes. Esto estaba cubierto con este papel, pero para poder ponerlo tenía que quitárselo. Pero miren esta hermosura. Yo no sé si en cámara se ve realmente lo lindo que está. Miren, tienen unas piedritas hermosas. Este bonsai me lo regalé yo misma de Publix. Era el último, pero me encanta. Está hermoso. Este otro fue de mi esposo y de un primo mío que lo ligué. Miren, las rojas eran de mi esposo. Estas eran de mi primo. Y quedó hermoso. Miren qué de flores. Más hermosas. Feliz con todas esas flores, con todos los regalos. Agradecida, bendecida. Realmente, lo material es bonito.
Pero estar en familia y disfrutar a tus hijos, ese es el mayor regalo que uno puede tener. Pero de todas formas fui muy bendecida con muchos regalos. A todos los que me dieron regalo, si están viendo este video, gracias. No creo, pero bueno, muchas gracias a todos mis hijos que cada uno me dio un detalle especial. Se los agradezco. Mi mayor regalo es que ellos estén saludables, estén bien, que estén encaminados y que sean unas buenas personas. Ese es mi mayor regalo. Ahora voy a seguir trabajando hasta que llegue mi amiga Mariela y yo pueda arreglarme para el día. Gracias por todo su apoyo, por estar conmigo. Sé que las vistas han bajado muchísimo. En todos los canales ha pasado. Desde que TikTok comenzó, YouTube ha bajado un poco. Y es normal. TikTok es más rápido, pero bueno, aquí vamos a estar y a todos los que se toman su tiempo de ver este tipo de video, se los agradezco, ya sean de K-Family, Kaylian Kendrick, Kaylee Alonso, este canal, en todas nuestras plataformas. Aquí les voy a estar dejando mi nuevo Facebook, que va a ser un Facebook donde voy a postear cosas más diferentes a las cosas familiares. Se llama Hazlo por Ti, como este canal. Y si ya se suscribieron, muchas gracias por el apoyo. A pasar un día bonito. Recuerden ser positivos, tratar de hacer algo por ustedes, algo que les guste, algo que los motive. Disfruten la vida. Hay altas y bajas. Todos los días no son de felicidad. He escuchado a César Lozano decir mucho esto, aunque creo que no es de él la frase, pero él lo ha dicho. Y no es mi frase, por supuesto, se los estoy diciendo aquí. Pero dice así, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. A todos nos pasan cosas malas en la vida o cosas desagradables, cosas que no estamos preparados, pero es cómo reaccionamos a todo lo que nos pasa, cómo se desarrolla lo que sigue. Entonces, a darle para adelante, altas y bajas, pero seguimos. Nos vemos en un ratito. Bueno, aquí ya llegó Marielita, ¿cómo se dice? Mi estilista personal, a hacerme mi pelo. Vamos a estar utilizando estos de Amazon. Miren, es primera vez, no sé cómo me va a quedar. Era el color que más o menos. Espero que me quede oscuro, porque yo no lo tengo de ninguno de estos colores. Cómprate dark brown. Dark brown. A ver si me queda negro. Se va a quedar casi negro. ¡Ay, no! Mariela, dark. Imagínate que es el que yo me doy y me queda negro. No me hace, ya no me lo voy a hacer. ¿Es mentira? No, no sé, yo me... Pero mira, atiende. No queda tan negro. Y estos son más oscuros. El mío está más claro. No me asustes. Yo negro en mi vida me he dado, Mariela. Yo no me doy negro nunca, yo me doy dark brown. La Y te última vez queda que me di negro. negro es rojo. Y te queda negro. Bueno, mira, que sea lo que Dios quiera. Mariela, me asustaste. ¿Seguro? Ay, Dios mío. Oh, no, pero Natalie se dio dark brown, le quedó, porque yo creo que a mí me queda oscuro porque yo tengo la base oscura. Porque yo no, yo la tengo mandarina. Ay, Mariana, no me asusta. ¿Qué se dio ella? Natalie se dio dark brown y le quedó el Ah, bueno, color. pero Natalie nunca le ha quedado Le quedó el negro. color que tú quieres, no, porque ya tiene dark brown. Bueno, yo tengo aquí, viene siendo. Ay, no. Bueno, mira, que sea lo que Dios quiera. Vamos a estar aquí en este proceso. Y eso que es lo que hay que echar primero, no sabía. Ella ya sabe porque ella se da este tipo de tinte. Apriétame Pre-color. ahí Oh, eso. el pre-color. Okay. Esto es para proteger el pelo. El olor está rico. Todavía no le puedo aconsejar esto porque no sé cómo me va a quedar ni cuánto me va a durar. Ella fue la que me recomendó. Así que si me queda mal, ella me lo recomendó. Ella me lo recomendó. Ahora vamos a esperar media hora y vamos a rezar para que no me quede negro. Les muestro el resultado. Así quedó el color. Me encantó. Gracias a Dios no quedó negro. Miren en la luz cómo se ve. Por supuesto que me gusta más que el orange que tenía. Miren. Así es el resultado. Quedó bastante parejo. Como siempre, la raíz la tenía más clara por el problema de las canas, pero así es el resultado. Me encantó. Ya me vestí de ejercicio. Hoy tenemos spinning class a las 6:30. No tengo que llamar a mi hermana para ver si vamos a ir antes. Acabo de dar vacuum, por eso estoy con fatiga y tengo hambre, pero me voy a tomar el café con aceite de coco, que no me lo he tomado. Es 1:30, voy a tomarme ese café, voy a trabajar un poquito y luego quería lavar, ya cociné arroz blanco. Realmente no sé a qué hora voy al gimnasio, pero les voy a mostrar que cuando vino mi amiga Mariela no les mostré lo que me llegó de Gira Home. Miren qué hermosura. No, pero no es que esté linda, es que está cómoda.
La amo. Yo siempre quise una así. El columpio me parecía muy molesto porque se mueve mucho. Pero esta me fascina. ¡Mi amor! ¡Mi vida! Mire el otro cogiendo sol. ¿Y dónde está la niña, la grande? Ahí viene la loca. Ahí viene la loca de mami. Cami, ¿te gusta sentarte aquí? Les digo que esto está divino para leer, pero hace ahora mucho calor. Me hubiera gustado en mi cuarto, pero ya tengo un sofá. Pero este está divino. No. ¿Saben que ella siendo bebé nunca ha mordido zapato, gracias a Dios? Ay, pero ya mis muslos, mira. Eso ya me desbarató los muslos. Me desbarató los muslos. Kiara, no, mami, te puedes echar hacia atrás. A ver, ¿qué va? Me acabo de bañar y estoy sudando. Deja a Camora, deja a Camora. Miren mis maticas, qué hermosas. Tuve que mover las que tenía aquí en la esquina para allá. Mira a Cooper, mira a Cooper. Kiara, por Dios. Anyway, me voy para adentro porque me estoy ahogando. Ahí vino la silla y creo que voy a comprar otra porque me fascinó. Ahora voy, como les dije, a tomarme mi café. Mira, lo preparé desde hace rato, pero me puse a dar vacuum porque había un churrero en este piso. Lo preparé hace rato, lo tengo que batir y luego lo voy a calentar. Realmente necesito café con aceite de coco para que me dé energía. Y les cuento que ayer me fui a hacer el Botox, miren. Todavía eso no funciona como hasta en 15 días. Estaba en promoción un shot de vitamina B12. ¿Qué creen? Era gratis y busqué los beneficios y dije, eso es lo que yo necesito. Y me la pusieron en la barriga, nunca me había inyectado en la barriga. Me la pusieron, anoche dormí mejor, pero hoy, a pesar de que estoy estresada, cansada y tengo muchas cosas que hacer en estas 2 semanas antes de irnos de vacaciones, como que tengo energía, he hecho muchas cosas. Lo voy a calentar porque esto está desde hace mucho rato. Kaylee se está haciendo las uñas para su cumpleaños con Madai hoy. Kendry y Kevin están trabajando. Mi cafecito, déjame calentarlo. Vamos a usar este, miren. Ahora este yo me lo tomo y me quita el hambre, pero bueno, tengo que ver a qué hora voy a ir al gimnasio para comer arroz, huevo, aguacate, todo eso antes de ir a entrenar. Hoy es martes, hoy toca upper body. Pero mira, algunos días soy princesa, otros días soy una guerrera. Así tenemos que vernos las mujeres. Princesas y guerreras. Vamos a calentar esto. Voy a estarme tomando mi cafecito mientras trabajo. Y les deseo muchas bendiciones y nos vemos luego. He perdido mis musculitos porque no estoy comiendo suficiente proteína. No estoy comiendo casi. Necesito comer, por ejemplo, en el día de hoy con los ayunos. Es la 1:35. No he comido todavía, pero no tengo hambre de comida. Necesito comer 112 gramos de proteína en el día casi. Y yo no llevo ni un gramo de proteína. Ya veremos cómo hacemos los músculos de otra forma. Porque yo creo que con proteína no va a ser. Porque no me da tiempo comer toda esa cantidad de proteína. Aunque me tome un batido de proteína que trae como 25 gramos, creo. Un yogur trae 15, pero no he comido yogur. Más tarde quizás con almendra y miel, mi favorita. Coméntenme si les gusta el yogur con almendra y miel. Café listo y nos vemos en un ratito. Son las 3:30. Mi hermana y yo quedamos de ir al gimnasio como a las 5:30 para trabajar brazos antes de la clase de spinning. Y entonces yo no he comido nada y tengo un hambre. Bueno, ya me entró hambre. Solo el café con aceite, pero necesito proteínas y carbohidratos y de todo antes de irme a hacer todo eso. Entonces me estoy preparando 2 huevos con aguacate y arroz blanco. Esto es lo que voy a estar comiendo. Hoy no voy a medir porque no he comido mucho. Y necesito comida. Necesito comer. Voy a servir así de arroz. Es bastante, pero voy a quemar bastante calorías hoy. 2 huevitos. Debería haberme hecho 3 huevos. Me voy a hacer otro. Porque no es suficiente. Vamos a hacernos otro. Otro huevito. Para tener un poco más de proteína, sin sal. Kaylee acaba de llegar, le quedaron sus uñas hermosas y va hoy para una graduación. A mí me gusta el huevito que le quede un poquito blandito para mojar el arroz. Aguacatico, fuente de grasa saludable.
Más la proteína y el carbohidrato, todo eso lo necesito. ¡Ay, qué hermoso está este aguacate! Dios mío. Perfecto. Todo lo que me voy a comer antes de ir al gimnasio. Acabo de llegar del gimnasio, estoy muy cansada. No quiero ni hablar. Porque hicimos chest, pero 3 ejercicios, solamente 4 repeticiones cada uno. Y spinning, hice, yo creo que fueron 12 millas, casi 13. Muy intenso, y después de 5 días, muy intenso. Ahora voy a tomarme un batido de proteína. No sé si más tarde coma algo. Quizás arroz y huevo otra vez, pero ahora va a ser batido de proteína. Esta proteína la compro en TikTok Shop. Si a ustedes les gusta la proteína, créanme que esta es una de las mejores, me encanta. Sabe muy rico. Y la de Sacha Fitness también. Les cuento, estoy un poco preocupada. Porque resulta que mi esposo me regaló este anillo. Mide todo. El tiempo que tú duermes, porque tú no te lo quitas para nada. Y entonces, anoche dice que dormí 6 horas y algo. Déjeme ver. Pero ese no es el punto. 6 horas y 31 minutos no está nada mal. No, time in bed, 6 horas y 31. Pero dormida, 6 horas y 2 minutos. Pero deep sleep, como profunda, profundo, que es donde uno build los músculos, rejuvenece. Es decir, ayuda a rejuvenecer, a todo eso. 11 minutos. Eso es como... Eso está muy mal. Muy mal. Está en rojo. Miren. El deep sleep. 11 minutos. Y mi hermana tiene un anillo así. Y ella se preocupa porque duerme de 6 horas, 1 hora y 45 minutos en deep sleep. Eso es en el rango. Eso está bien. 11 minutos. Cuando ella vio eso, dice... Y aquí te explica, cuando tú estás bien dormido así, tu cerebro funciona mejor al otro día. Dice que trate de, si quiero dormir más profundo, usualmente es al principio, pero que tengo que tratar de ser más constante a la hora de acostarme. Las horas de screen del teléfono, yo estudio a esa hora en la noche. Otra cosa, este anillo me queda muy apretado y nada más hay, por ejemplo, 6, 7, 8. El de mi hermana yo me lo probé, es 8. Pero como que me queda un poquito grande. Entonces este como que me siento asfixiada. Como que me está trancando la circulación. Aunque mi hermana dice que la primera semana como que ella se sintió así y ya está mejor. Pero créanme que me siento como la circulación trancada. Posiblemente vaya y lo cambie porque no me siento cómoda. Está muy apretado. Pero entonces el otro me queda muy grande. Entonces no sé qué voy a hacer. Pero bueno, voy a tomarme mi proteína. Voy a ponerme a trabajar un rato. Y es lo que voy a estar haciendo, estoy lavando, como siempre. Son las 8, voy a terminar el video aquí, porque ya solo me queda trabajar, terminar de limpiar la cocina cuando se coma, bañarme, hacerme mi skincare routine, pero bueno, lo demás no sé a qué hora lo voy a terminar. Quería agradecerles por haber estado en este video, espero que los motive a seguir haciendo ejercicio, aunque me pasé 5 días sin hacer, hoy fue mi 5º día, regresé hoy, sí me lo sentí, pero yo sé que ya mañana... voy a estar mejor. Hay que dormir. Esto me ayuda a ver el nivel de estrés. Muchas cosas. Es muy bueno. Bueno, yo no sabía. Yo sabía que no dormía y que tengo problemas al dormir, pero no tanto. No tanto. Aquí sí ya me di cuenta que estoy muy mal. Vamos a ver qué puedo hacer para incrementar eso. Y eso que tomé pastillas para dormir ayer y un té. Imagínense sin eso. Y magnesio y potasio y todo. No sé qué voy a hacer. Y no hice ejercicio tarde, que usualmente eso te da más energía. Si tienen algún consejo para ver cómo yo puedo... Pero es que deep sleep, eso no se controla. No sé. Consejos que me puedan dar, coméntenmelo. Si a ustedes les pasa lo mismo, si ustedes saben cuán deep duermen. Porque yo pensé que, bueno, 6 horas decía súper bien. Pero deep sleep, es decir, mi cerebro no está descansando. Está trabajando, 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 trabajando. Por eso estoy tan cansada hoy. Pero bueno, a pesar del cansancio, hice muchas cosas y ahora voy a seguir trabajando, voy a estudiar. Espero verlos en un próximo video. Oh,